Casa de Poesía Silva, jueves 14 de febrero de 2002. Poeta Rafael Escobar de Andrés. Rafael, recibí el libro de poemas Mirada de Sombra. Lo he leído y pienso que es realmente una buena colección de versos. Me gusta su lenguaje despojado, su claridad en el sentido, su pensamiento a veces irónico, otras contemplativo, y su empeño de mirar con curiosidad en las cosas insignificantes en apariencia. Lo felicito por la publicación y le agradezco su envío. Reciba un cordial saludo, María Mercedes Carranza. Hoja en blanco, frente a cada uno la hoja en blanco, con las piernas cruzadas y su irreprochable traje con huellas de árbol. Paciente, seductor a veces de las prisas frívolas, si tuviera líneas que guiaran los pasos, las rutas trazadas, la misión escrita con tinta invisible, 8 cuadraditos para ir logrando etapas hasta llegar al cielo, como en la rayuela. Pero no, espera en silencio, que las manos se atrevan a moldear la arcilla blanca. El poeta Rafael Escobar de Andrés nació en Santa Marta. Su bisabuelo fue un emigrante italiano originario de Génova que se radicó en la ciudad en los inicios de 1900. Fueron sus padres Carlos Escobar Stevenson y Cecilia de Andrés Abello. De sus 5 hermanos, Margarita y María Teresa también escriben poesía y Carlos Antonio cultiva la pintura. Sus otros hermanos son Pedro Claver, el mayor, y Eva Cecilia. Rafael hizo sus estudios primarios en el Colegio Liceo del Caribe y se graduó de bachiller en el famoso Liceo Celedón de Santa Marta. Sus estudios de medicina los hizo en Popayán, en la Universidad del Cauca, donde recibió su título en 1971. Su año rural transcurrió en Salamina, pequeño municipio a orillas del río Magdalena. Trabajó en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana y luego se traslada a Cali vinculado a la Clínica de Occidente. Ingresa al Hospital Universitario, obtiene el título de anestesiólogo en 1975 y como tal se vincula al Hospital San Juan de Dios, en donde trabajó por más de 25 años. En los años 79-80 yo era un médico prácticamente dedicado a la anestesiología. Lógicamente yo hacía mis lecturas literarias, digámoslo así, pero no eran unas lecturas, así con mucho rigor ni con mucha disciplina. Entre otras cosas, en mi casa nunca hubo una biblioteca. Con un hermano fuimos por ahí comprando libros. Que me acuerde que leí en bachillerato fue Los Miserables de Víctor Hugo. En esos años, 79-80, conozco un médico que trabajaba en urgencias del Hospital San Juan de Dios, donde yo trabajaba como anestesiólogo. El médico se llama José Malaver. Entonces me dijo un día, te voy a presentar a un amigo. Y el amigo resultó que era Estanislao Zuleta. Entonces establezco también yo una amistad con Estanislao Zuleta, una amistad que se prolongó hasta la muerte de Estanislao en 1990. ¿Qué pasa en esos años? En esos años, el hecho de formar parte de ese círculo de amistades con Estanislao Zuleta, de
oír algo de sus lecturas, o sea, de los comentarios que hacía, de los autores que leía. Entonces comienzo a entrar también yo en ese ambiente intelectual y comienzo a leer, lógicamente, los autores que para él eran sus autores amados, pero yo pienso que esto no es un mal punto, porque de todas maneras los autores eran Tolstoy, Dostoyevsky, Kafka, Thomas Mann. Entonces tampoco estamos hablando de que era una literatura menor. Por otro lado, comienzo sesiones de psicoanálisis con Stanislav, más con el propósito de conocerme yo mejor, conocer mi interior y mis reacciones. En este ambiente donde está Stanislav, donde están los amigos de Stanislav, donde se nos da por crear un taller literario donde confluyen algunos amigos como el mismo José Malaver, Óscar Espinosa, psicoanalista, Carmen Lucía Medrano, Ricardo Incapié y otros. Entonces formamos ese taller literario y comenzamos a discutir nuestros propios textos. Nos reuníamos por ahí cada 15 días, una vez al mes. Allí comienza la escritura a ser como una necesidad para mí. Y yo digo que también en forma adyacente, porque como a las sesiones de análisis tenía que llevar algún material, este material podía ser lógicamente los sueños, pero también y todo lo que a uno le sucedía, todas las experiencias del día o de los días anteriores. Pero también a mí me servía llevar cosas escritas, mis experiencias, digamos, pero mis vivencias más bien, y llevarlas escritas, porque entre otras cosas yo siempre he mantenido como una relación con la palabra, donde mi expresión verbal la he considerado, o lo han considerado algunos, como limitada. Entonces me servía mucho tener algo escrito. Como conformamos ese taller literario, entonces nos surgió la idea de que podíamos ir reuniendo un material y sacar una revista literaria. Y conformamos la idea y en 1981 fuimos reuniendo materiales, lógicamente, y buscando publicidad. Entonces en 1981 sale el primer número de una revista que llamamos Luciérnaga. Posteriormente, eso fue en 1981, en 1982, ahora en ese primer número de la revista salen unos relatos míos, salen como tres relatos míos, entre ellos uno que se llama Luto, bueno, otros y otros relatos. La segunda revista, el segundo número que sale en el 82, sale un relato mío. Y esta segunda revista ya tuvimos que cambiarle el nombre a Luciérnaga, que es Luciérnaga en latín, porque el nombre de Luciérnaga lo tenían registrado unas señoras en Bogotá, en una vaina de una empresa de flores, no sé qué cosa. Se me olvidó mencionar en ese grupo, porque es importante mencionar, en ese grupo del taller literario estaba la esposa de Estanislao Zuleta, Yolanda González, y estaba el hijo de Estanislao Zuleta, José Zuleta. En ese segundo número de la revista fue prácticamente al mismo tiempo que el último número, porque el grupo se dispersó, algunos se fueron para París, otros dejaron de escribir. Entonces la revista se acaba y prácticamente continuamos escribiendo José Zuleta y yo. José Malaver también, pero artículos más que todo relacionados con la filosofía, y Óscar Espinosa, artículos relacionados con el psicoanálisis. En los años 92, 93, con la
los socios de un bar que funcionó en San Fernando, una casa muy bonita. Fuimos socios con José Malaver de esta casa, que era como un bar-restaurante, donde quisimos que de pronto allí se pudieran hacer eventos, lecturas. Allí yo creo que por la primera vez en una lectura leí yo por primera vez un relato, un escrito mío. Y este grupo, este bar-restaurante que le pusimos como nombre Malabar, funcionaba cerca del hospital universitario, se terminó unos 3 o 4 años, se disolvió la sociedad, Ana Magdalena y yo nos retiramos. Como yo continué con mi labor de escritura en los años 93, 94, pensé que de pronto ya podía reunir un material y publicar un libro. Entonces, en el año 1995, estoy haciendo el lanzamiento de un libro de relatos que llamé A la espera del alba. El lanzamiento fue en el auditorio del Hospital Universitario del Valle. La presentación me la hizo, me la hicieron dos amigos, Eduardo Botero y Adolfo Vera Delgado. En realidad, de ese libro hubo pocos comentarios. Una de las cosas, sin embargo, que sucedió, una cosa curiosa, es que recibí una carta. La carta venía de Santa Fe, de Antioquia. El señor en la carta me decía que había visto una reseña de mi libro en una revista de Comeva y que quería que yo le mandara el libro. Entonces yo le contesté y le mandé dos libros. Pero lo curioso es que la carta venía de Santa Fe de Antioquia, donde el tipo estaba detenido en la cárcel y él manejaba la biblioteca de la cárcel. Entonces yo le mandé dos ejemplares del libro y él luego me contestó una carta diciéndome que un día se había acostado, había leído el libro completo y que luego había llorado y había purgado su culpa. Yo no sé si realmente también los que lo tenían detenido lo consideraron así, pero de todas maneras él me hacía esa confesión, ¿no?, de que el libro lo había conmovido y que había purgado su culpa. Luego a este libro le hice un lanzamiento en la Feria del Libro en noviembre del 95 en el Coliseo del Pueblo. En los años 1996-97 voy yo a Santa Marta y me reúno con un grupo de poetas. Omar Ortiz había ido a hacer un recital allá, Omar Ortiz, el poeta de Cuba. Y entonces, después del recital nos reunimos con Vargas Carreño, Hernán Vargas Carreño, que dirige el grupo Poetas al Exilio, una hermana mía, María Teresa, que pertenecía a ese grupo, y otros amigos. Y entonces yo me vengo luego a Cali con la idea de que, de por qué no podría, o sea, vengo con unos deseos de escribir poesía. Y lógicamente hago unos primeros intentos, ya aquí en Cali, poéticos verdaderamente catastróficos. De alguna manera también la poesía de Rafael tiene mucho de gramático y tiene mucho de fábula. En esa poesía hay siempre una pequeña historia que revela, que hace una sugerencia y que revela un misterio. Y hay mucho humor también en algunas de ellas, y hay un gran escepticismo, pero con ese, pero un escepticismo que tiene mucho de pregunta por lo que está pasando en nuestra vida. Rafael tiene mucha gracia para plantear sus ideas poéticas y le ha sido dado a él, creo que a todos, a muchos, nos ha sido dado el humor en la poesía. Es un humor muy fino, un humor que parecen saetas, pequeñas saetas que va lanzando respecto del amor, respecto
de la soledad, respecto de la vida en pareja, respecto de la amistad, respecto de la muerte misma. Yo creo que ya Rafael Escobar, en el segundo libro, muestra esta faceta de su poesía y pues bueno, con él compartimos la dirección de la revista Clave. Actualmente es un gran amigo y es una de esas personas que uno puede decir que lo han acompañado en el mejor sentido de la palabra en la vida. Entonces, de pronto lo que sucede es que yo me dejo como llevar por los antecedentes familiares. Por ejemplo, una hermana de mi papá, María Teresa Escobar, escribía poesía. Yo tengo por ahí unos manuscritos de ella, poemas de ella. Un hermano de mi mamá, Enrique André, escribía también poemas. Tengo una hermana que escribe poesía. Entonces, a partir de ese momento en que yo llego de Santa Marta, pues con 96, 97, con unos deseos intensos de escribir poesía, sigo en esa pelea tratando de lograr algunos poemas que tuvieran alguna validez, hasta que me decido a, cuando reúno un material, me decido a publicar un libro que le puse como título Mirada de Sombras, y que el lanzamiento fue en abril del 2002 en Confandi. La presentación me la hizo el poeta y colega Hernando Revelo. Ahí en ese lanzamiento estuvo mi hija, que vino del Canadá, estuvo Ana Magdalena, pues, que son las dos personas que me han acompañado, Zully, mi hija, y Ana Magdalena, que para mí ha sido una cosa de gran importancia. Antes de hacer el lanzamiento en Confandi, yo hice un lanzamiento en Santa Marta de ese mismo libro, en un bar que se llama San Juan de Pomuceno, donde funcionaba la Casa de la Cultura, y entonces allí se hizo una reunión. Leí algunos poemas del libro y estaba mi hija otra vez, Uli, estaba los suegros de ella, estaba el esposo, estaba Ana Magdalena, estaban mis hermanos, estaban mis primos, y fue un ambiente muy acogedor. Este libro, Mirada de Sombras, le mandé un ejemplar a María Mercedes Carranza, la Casa Silva, y esa es la nota a que se hace referencia al comienzo de la charla, de la presentación. En el año 2000 conocí a Henry Guerrero y a Armando Ibarra en un taller de poesía que dictaron en la Biblioteca Centenario. Entonces, con ellos nos seguimos reuniendo después de que se terminó el taller y conformamos un grupo donde los tres leíamos nuestros poemas y los criticábamos. Y al mismo tiempo conformamos un taller virtual que le llamamos Taller de Versería. Incluimos a mi hermana Margarita, lo que vive en Bogotá, y a un amigo, Alfredo Ayala. Hay una anécdota que me parece interesante, y es que en febrero del 2003 me invitaron de un colegio, el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación aquí en Cali. Ellos tenían un encuentro que se llama Sentimiento Poético. Entonces iba a ser ese año en homenaje a García Lorca. Yo iba a hacer una lectura de poemas y estaba en la puerta esperando que comenzara el evento, cuando se me acercó un muchacho de unos 17, 18 años y me dijo, perdón, ¿usted es Federico García Lorca? Entonces, pues, yo lógicamente le expliqué que Federico García Lorca ya se había muerto hace muchos años. A mediados del 2003, Pepe Zuleta me llama y me invita a participar en el proyecto de una revista de poesía. Entonces nos reunimos y comenzamos a aportar ideas: Horacio Benavides, Rodrigo Escobar, Diego Echeverri,
Pepe Zuleta, lógicamente, y yo, y logramos conformar la revista de poesía Clave, cuyo primer número salió en febrero del 2004. De la revista Clave hemos logrado sacar 9 números, está próximo a salir el número 10, ha sido una revista bien recibida, está también en la web, y ha llamado la atención su diagramación, su contenido fotográfico y lógicamente su contenido poético. Ojalá esta revista pueda continuar por muchos años. En noviembre del 2004 fui invitado al primer encuentro de escritores del suroccidente colombiano de Popayán, organizado por el Departamento Español de la Universidad del Cauca. Y allí hice una lectura de poemas en varios espacios, la Casa Valencia y otros espacios culturales de Popayán. En el 2005, con fortuna, la Universidad del Valle me incluyó en la colección de poesía Escala de Jacob, que dirige el poeta Horacio Benavides. Y yo hice las, y entonces este libro que escogieron se llama, le puse Entre el mar y el olvido. Y este libro, el lanzamiento fue en abril del 2006 con Fandi. La presentación me la hizo José Zuleta. En agosto del 2006, el grupo Plenilunio, que es un grupo que trata de incentivar la poesía en Cali, me invitó a hacer una lectura de poemas. Y en octubre también del 2006, me invitó la Fundación de Poetas Vallecaucanos, su director Amparo Romero, para hacer una lectura en Confandi. Yo he participado en varios talleres de escritura. El primer taller, digamos que fue el taller donde se sacó la... donde estuvimos reunidos y hicimos la revista Luciérnaga. Posteriormente yo estuve en un taller con Humberto Jarrín de la Universidad Javeriana. Estuve en un taller luego con la poetisa Marga López. Taller de poesía he estado también en la Universidad de Santiago de Cali con Rodrigo Escobar Holguín, con Julián Malatesta y en un taller de cuento y narrativa, de cuento y crónica, en la Universidad de Santiago de Cali, el que dirige el escritor Harold Kremer. Parecería que en principio soy un aficionado de los talleres, pero yo creo que los talleres tienen su utilidad, pero pienso como Giovanni Quesep que la poesía es una labor de soledad, sobre todo la escritura de poesía. Lo que pasa es que considero que los talleres de poesía sirven para confrontarse con la gente, para tener un interlocutor real que le diga a uno algo sobre lo que uno escribe, y además a veces surgen propuestas, como por ejemplo en el taller que tenemos actualmente con el escritor y poeta Julián Malatesta, surgió la idea de una publicación que se llama El Palabreo, que se circula cada mes, y se invita a un poeta de la región para que hable con los participantes del taller, y se le publican unos poemas a ese poeta invitado. En la publicación El Palabreo, además de los poemas del poeta invitado, también se publican poemas de los talleristas. El trabajo que en este momento se está haciendo conmigo, por ejemplo, este trabajo que se está haciendo de filmación, es un proyecto del taller para rescatar la memoria poética, más que todo de la región del Valle del Cauca, con el fin de tener allí como unos archivos que de pronto terminan perdiéndose si no se tienen grabados. Yo he estado además en talleres, en clases de acuarela. De todas maneras, en este momento la acuarela yo la tengo un poco abandonada, porque me he dedicado más que todo a la poesía, y creo que tengo que concentrar mis pocas fuerzas en la poesía. Taller de poesía El Palabreo se ha convertido en un sitio de encuentro y reflexión acerca del quehacer poético y el oficio del poeta. Allí nos hemos encontrado con el poeta Rafael Escobar de Andrés, el poeta, el amigo. Quienes conocen a Rafael por primera vez, ven en él
a una persona calmada, reflexiva, observadora, analítica. Quienes lo hemos leído, encontramos a un Rafael angustiado que raya en el existencialismo. Los títulos de sus obras lo delatan: A la espera del alba, Mirada de sombras, Entre el mar y el olvido. ¿Será que está escribiendo su epitafio? Rafael se ha refugiado en la poesía buscando un aliciente para terminar sus días. Él pelea con las palabras buscando la imagen que se hace poesía. Se desnuda en sus poemas dejándonos ver sus angustias, haciéndose vecino del sufrimiento como él mismo lo afirma. Sus poemas son trabajados, los temas variados, dejando que el tiempo haga el poema. Rafael, háblanos de tus autores preferidos y de las temáticas de tu poesía. Bueno, para comenzar, digamos, por los autores de acá, nacionales, te podría nombrar el Tuerto López, poeta cartagenero, que, del cual me sé algunos poemas. Algunos no lo consideran un poeta importante. Yo me sé algunos poemas de memoria de Tuerto López. Y me gusta su poesía por su irreverencia. Lógicamente me gusta el trabajo de Silva, acercándonos acá hacia lo más contemporáneo, digamos. Me gusta Juan Manuel Roca, me gusta Piedad Bonet, me gusta la poesía de Giovanni Quisep. Bueno, todos esos son nacionales. ¿Y extranjeros? Extranjeros, pues, te puedo decir, los que más he leído y los que más de pronto me han impresionado y seguramente habrán influenciado mi poesía. Por ejemplo, Cavafis, te podría mencionar a Cavafis, que me parece su poesía es una poesía como muy ligada a la vida, ¿no? Como que va viviendo las cosas que va contando. Algunas cosas de Neruda, César Vallejo. ¿No te gusta mucho Neruda? No, he leído poco de Neruda. Me parece que a veces sus metáforas son demasiado rebuscadas y el trabajo, cuando es una cosa política, se vuelve de pronto panfletaria. Puede ser. Pero ¿y de César Vallejo qué es lo que más te llama la atención? De César Vallejo me ha llamado la atención ese manejo del lenguaje, por ejemplo, que yo pienso que es de los poetas que han, digamos, hecho cosas raras, transgredir el lenguaje, por ejemplo, el adjetivo azul y decir azulmente. Entonces son cosas que llaman la atención en su poesía y que es una poesía dura, una poesía fuerte. Que de pronto hasta se parece, lo tuyo tiene mucha semejanza. De pronto, sí. ¿Cierto? Bueno, hay de los autores que yo podría mencionar que me han que leo con más frecuencia, por ejemplo, comenzando por los colombianos, tendría que mencionar a León de Greiff, que me gusta la musicalidad de sus poemas, el Tuerto López, el Carlos López, me gusta por su irreverencia en los poemas. También tendría que mencionar a de los más cercanos, digamos, a Juan Manuel Roca, que me parece que es una poesía reflexiva. También Giovanni Quisep, a pesar de que tiene una poesía que a veces le parece a uno como etérea, como por allá de duendes, pero tiene unas imágenes muy bellas. Y hay unos costeños contemporáneos que de pronto, porque estamos cercanos por la Amazon de Santa Marta, Fernando Linero es uno y Joaquín Mato Omar. Fernando Linero, pues además es músico, entonces, y tiene, se ve en su poesía paisajes de Santa Marta, ¿verdad? Entre los autores de otras latitudes, pues
Otros autores más serían José Emilio Pacheco, me gusta mucho su poesía, me parece que toca en alguna de sus poesías a aspectos del poder y de las jerarquías. Por ejemplo, tiene un poema que se llama Obediencia de Vida, que se refiere a esa obediencia que los militares tienen como una cosa de honor. Y hay un autor chino de la dinastía Tang, que se llama Tu Fu, que tiene unos poemas sobre la guerra, y sus poemas son de gran profundidad. Bueno, y mencionar autores, pues uno podría estarse mencionando muchos. Pero hay un personaje que yo sí quisiera darle alguna fuerza en este momento, y es mi papá, que sin ser escritor, y a pesar de que él hubiera preferido que yo fuera un médico prestigioso y con dinero, él de alguna manera influyó en mi, digamos, en que yo escogiera la escritura, porque de todas maneras él era una persona que vivía haciendo amistades, contando chistes, construyendo diccionarios zurdos, y el sentido del humor que tenía mi papá, yo creo que se refleja de alguna forma en mi poesía. Háblame de las temáticas preferidas de tu poesía. Alguna vez le oí a Federico de Granados, poeta que papá es costeño, pero él es bogotano. Él decía, ¿de qué escribe uno? Yo escribo sobre el paisaje del hombre, decía él. ¿Cuál es el paisaje del hombre? La vejez, la enfermedad, la muerte, el amor. Porque eso, ¿de qué más podría escribir el ser humano? De eso. ¿Puede haber una relación entre medicina y poesía? ¿En tu trabajo existe esa relación? Yo lo que pienso es que hay una cosa complicada con la medicina, ¿no?, y el arte. ¿Por qué? Porque es que el médico habla de tu poder. ¿Cuál es ese poder del médico? El poder del médico es que él es el que sabe y debe actuar ante el paciente sin dudas. Entonces, un poder del médico es ese conocimiento, poder sobre el cuerpo del otro. Y el otro poder del médico es el poder sobre la muerte, que es que el tratar de arrebatarle. Exacto, y que al médico se le mueren los pacientes, y cada muerte para él es una supervivencia, porque él sobrevive, el otro es el que se muere, él sobrevive. Entonces son poderes muy fuertes. Como dice Marguerite Yourcenar, pone en palabras del emperador Adriano, dice, es difícil seguir siendo emperador ante un médico. Entonces, eso lo pongo en contraposición con el artista, con el poeta, que es una persona que vive dudando, que no tiene verdades absolutas, que simplemente está explorando cosas con su trabajo. Entonces, por eso veo complicado que una persona pueda tener como las dos cosas. Puede dedicarse, digamos, a la poesía como hobby de pronto, pero si hablando en términos estrictos, yo diría que es... Por eso tal vez coincide tu retiro de la medicina con el inicio de tu trabajo poético. ¿O me equivoco? Bueno, de pronto yo comienzo a escribir y continúo muchos años todavía en la medicina. Pero lo que pasa es que yo tenía que esperar que obtener los años para jubilarme la edad. Pero los últimos años fueron terribles, o sea, porque lo que quería realmente era dedicarme a escribir. Algunos me han comentado que, entre ellos mi hermana Margarita, por ejemplo, que escribe en Bogotá, que siente como algo médico, que se siente a través de mis poemas. Yo voluntariamente trato de evitar eso, o sea, yo trato de que eso no aparezca, pero eso es imposible, claro. Que de todas maneras
trabajé muchos años en la medicina, mentalidad. Entonces hay cosas, el poema, por ejemplo, este de la mosca, donde la mosquita llega y se ronda al paciente, entonces entre los estudiantes hay un amor negro que dicen el signo de la mosca, y una mosca comienza a parársele por ahí en la cabeza, es porque el paciente ya se va a morir. Entonces, cosas de ese tipo. Ya. Hemos visto y realmente admirado unos cuadros tuyos. Poco nos has hablado en tu autobiografía de esa relación que has tenido o tuviste, nos aclaras, con la pintura. Bueno, es una... ¿Cómo comienzo a pintar y todo eso? Pues de pronto hay un antecedente por allá en el bachillerato que con un profesor que teníamos, el profesor Cuello de dibujo, pues no me iba mal, digamos, en los trabajos de usando lápiz de colores, pero luego yo no vuelvo a tomar eso. Más bien observo la pintura, soy admirador de la pintura, le enseñaba, le mostraba a mi hija cuadros de los pintores famosos para que ella los viera cuando estaba pequeña. Me gustaba mucho ver acuarelas, me llamaba mucho la atención esta prima hermana que vive en Cartagena y que pinta acuarelas. Esa técnica me llamaba la atención por su sutileza, por su... como esa fragilidad. Y luego de pronto se me ocurre, ¿por qué no entrar a clases de acuarela? A ver si eso de pronto podía ayudarme a ser un factor de relajante. Entonces entro a clases de acuarela con, primero con Álvaro Lozada, dueño, muy bueno, pero que él es arquitecto y entonces tiene esa tendencia como muy lineal, todo perfecto y sus acuarelas son perfectas. Entonces estuve como un año con él y luego pasé con Diana Mesa, que sí es una pintora, digamos, más liberal, y que incluso ella me ayudó a destruir una cantidad de mitos que se tienen con la acuarela que no se puede borrar, ¿no? Entonces ahí comienzo yo a hacer mis pinturas, lógicamente ayudado por estos dos personajes, y me sentía muy bien trabajando la acuarela. Lo que pasa es que yo tengo que reconocer que no soy buen dibujante, entonces eso me dificulta. Yo tenía que valerme de una foto que había tomado yo, de alguna ilustración que salía en una revista de acuarela. Rafael, pero ya esa actividad de pintura la dejaste, la desechaste, llegó hasta su límite, ¿o va a continuar? Yo creo que es posible que continúe, porque hace poquitos días volví otra vez a tomar los pinceles y a trabajar con la acuarela un poco, tratando como de romper ese hielo, porque es que cuando uno la deja, entonces ya le tiene miedo al papel de la acuarela, entonces ya no sabe qué hacer con él. Pero yo creo que voy a seguirla fundamentalmente en la poesía, pero también un poco paralelo con la acuarela. Rafael, una cuestión o pregunta atrevida e impertinente. ¿Te consideras realmente un poeta? Yo considero, como mi hermana Margarita, que la palabra poeta es una palabra muy grande, que uno, yo diría que uno está en un trabajo de una creación poética, que realmente no, a veces no lo deja uno muy satisfecho, otras veces a medias, uno no sabe a dónde lo llevaría esto. En este momento me siento bien con la poesía, más que con la prosa, de pronto con la narrativa, pero no me siento realmente poeta. Diría que estoy en una búsqueda, que quisiera de pronto transgredir más el lenguaje, que mis poemas fueran más lanzados, que tuviera un poquito más de surrealismo,
algo así. A pesar de que yo tengo mi lucha permanente con el trabajo que hago, la poesía, en este momento me gusta, o sea, me gusta la actividad y me gusta trabajar en ella. Y cuando hago un poema que en el que me siento de pronto bien, satisfecho, eso es lo siento como un gran logro. Y creo que seguiré dando todos mis esfuerzos porque mi poesía sea cada vez mejor. ¿No renunciarás a la poesía como inicialmente nos dijiste en el taller? No, creo que no voy a renunciar. Muy bien, Rafa. Bueno, la poesía de Rafael Escobar es, a mi juicio, una poesía sugerente, con una enorme sutilidad se enfrenta a los problemas de la vida cotidiana. Y dentro de esos asuntos de la vida cotidiana interroga elementos existenciales muy profundos. Rafael Escobar tiene la virtud de poner en el poema quizá los elementos que constituyen los dramas de la especie. Y esto lo hace con una enorme economía del lenguaje, con un manejo de una gran síntesis y privilegiando siempre el juego de la imagen. La poesía de Escobar sintetiza en la imagen elementos que podrían hallarse de manera muy, muy excesiva en la tradición. Dialoga con poetas de la tradición, con poetas contemporáneos, de una manera muy singular. Uno recuerda en un poema llamado Crónica, creo que es Crónica, donde se ocupa de asuntos muy urbanos, del tránsito, digamos, de lo que podrían ser los mensajeros de la muerte, los instrumentos de la fatalidad, representado en el cruce de las motocicletas y quizá en esos conductores que van a cumplir labores de sicariato. Y esto lo hace con una enorme sutilidad. Estamos con Rafael Escobar frente a un poeta muy interesante, un poeta que siendo de la orilla del mar, siendo del mar, tiene un espíritu, un alma como si fuera del interior, como si el mar en él fuera una añoranza. Inocencia. Se presagia la lluvia por las nubes moradas, por el luminoso parpadeo de los dioses y sus amenazantes bramidos, por la sed de las raíces y el verde alborozo de las hojas. Telarañas cristalinas descienden entonces como hilos movidos por dedos de felpa. Sobre las colinas, un abrigo blanco, olvidado por la noche fría. Inocente es la lluvia de un alma tiritante.